Muy bien, seguimos con música en vivo de cara a este fin de semana largo. Cosas para disfrutar, domingo a la noche, no te quedes en casa, salí también. Bueno, en este caso te vamos a hacer la invitación que propone el City Center con Lula Solís, un artista de nuestra zona. Hola Lula, ¿cómo Buenos estás? Buenos días, muy bien, bienvenido, muy bien. Bienvenido, de Arroyo Seco sos vos, de Arroyo Lula. Seco vinimos. Bueno, muchas gracias por el espacio y por el lugar, la verdad que es súper importante para nosotros poder estar difundiendo precisamente todo lo que se viene en un año que es especial, sin dudas, para mi carrera. ¿Cuánto hace que venís trabajando con la música? Ver, hace unos 5 años que empecé con esta carrera solista, digamos, y la verdad que me ha traído muchísimas buenas noticias, buenas sorpresas, discos, trabajos, teatros, viajes, pero en realidad es la primera vez que hacemos una gira organizada, por lo menos de nuestra parte, una gira con producción independiente. Internacional incluso, ¿no? Internacional, claro. También, porque hemos hecho viajecitos al exterior a tocar y volver, pero bueno, ahora vamos a hacer en una misma gira dos países vecinos que ya me han recibido en otras oportunidades, como son Uruguay y Chile. Mira, te propongo que la gente te escuche cantar un ratito para el que no te conoce, sí, para ir tentándolos y después nos seguís contando acerca de quiénes te acompañan y demás. Dale, dale, ¿qué quieres presentarnos? Mira, eso es Teatro Astros. ¿Teatro Astros? Eso es Teatro Astros, de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Ser Mejor, mi último disco. Precisamente tiene una canción que se llama Ser Mejor. La luna se quedó en tu ventana y el sol acaricia contra luz tu pelo lleno de viento. Tú y tus alas rotas van a posarse en mi verdad. Es la verdad, no puedo ver el bien y el mal. Cuando me besas hoy, tengo tu voz, tengo tus ojos envueltos en un nuevo día. Hoy cuento con vos, cuento las horas, mi vida, sé que puedo ser mejor. La, 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 la. Hoy que las horas pasarán, quiero oírte respirar cerca de mi corazón, latir en pleno silencio. Tú y tus alas rotas van a posarse en mi verdad. Es la verdad, no puedo ver el bien y el mal. Gracias. Muy bien, mira que cantar a las 9 de la mañana. Por suerte tenemos 30 kilómetros de venir haciendo la entradita en calor en el auto, por lo menos. Es el desafío, el que suena bien en vivo, ni te cuento, grabado. Che, escúchame, bueno, ¿y quién está acompañando en el escenario? ¿Vas a estar como solista o estás con parte de tu No, músicos? Estamos con banda, estamos con una banda, Fabri Richetti y Fede Martínez, que son de la localidad de General Lagos, en batería y bajo, y Laureano Gonsebat, que es de La Plata, en realidad nació en Aceval, pero está viviendo en La Plata, que precisamente llegan hoy, y bueno, es una banda joven que no viene precisamente del palo del folclore tradicional, lo más tradicional, entonces eso también le da otro colorcito a lo que son las canciones. Por ahí nos animamos a reversionar clásicos del folclore argentino, tratando de darle un sonido nuevo. Claro, porque ahí apuntaron mucho ustedes, ¿no? Totalmente. Grupo, creo que es el tema del folclore. Sí, totalmente. Nosotros le decimos música popular argentina porque por ahí alguien que va a ver un concierto del proyecto Lula Solís se encuentra con, no sé, un tema de Bersuit Vergarabat o con algo de Miguel Abuelo y algo de Atahualpa junto. Por eso. Tratamos de que todo conviva, entonces encontramos un punto propios. Medio.
y temas propios también, que la verdad que es un lujo poder cantar en algunos lugares canciones de uno, uh-huh. Mostrarlas y que también la gente las conozca, eso es súper importante. Claro, está bueno. Bueno, entonces arrancamos la gira acá este domingo City Center. Domingo City Center y después seguimos en lulasolis.com.ar, encuentran toda la gira, vale, si no en Spotify encuentran mis canciones y en cualquier red social ponen Lula Solís, ahí vamos a estar subiendo toda la información de la gira, obviamente. Bueno, Lula, todo el éxito, ¿eh? Bueno, para muchísimas gracias por este lugar. No, un saludo favor. A Neri, que fue quien me dio la nos oportunidad. Recomendó, dijo, tráigalo a Lula, que es hermoso, canta bárbaro, está bárbaro. Sí. Y bueno, un saludo. Sí. Y bueno, hoy y a toda la gente de Arroyo Seco y de la región que siempre me va a ver y hace la vuelta. Bueno, muchas gracias. Saludo a toda la banda. Muy invitación amable. Hecha entonces. Otra cosa más para el fin de semana para ver. Otro artista que se suma el fin de semana, domingo sobre todo, de cara a fin de largo. Así que, bueno, otra de las opciones. Lula Solís en Rosario. Gracias. Gracias.